Bueno, aquí este Dios Pan para contar lo que tal me ha parecido la beta del Killzone E3 y respecto a la del Crisis 2, que he visto unos cuantos vídeos, eso, ya que son los dos juegos que prometen la primavera, ya que estos dos shooters van a estar en el mercado y van a, yo creo que va. El Killzone E3 no sé si supera el Call of Duty, bueno, está muy chungo, pero siempre es posible, pero bueno. El Killzone E3, ayer me bajé la beta, me gustó bastante. Ya que yo pensaba que iba a ser peor, pero no sé. Me ha convencido, pero al mismo tiempo no me gusta. Los gráficos del Killzone 3 está bastante bien. El efecto de nieve y los sonidos, los pasos, cómo corre el muñeco y eso. Lo han conseguido hacer bastante bien respecto al Call of Duty, que hay veces que si tú te vas al modo cine parecen que están ahí bailando, no sé qué, haciendo un rollo. Y esto como que me gusta más, pero el Call of Duty es Call of Duty y Killzone 3 es Killzone 3. Cada uno es su género, uno es futuro, otro es más actual, más realista. Pues bueno, cada uno tiene sus cosas y eso. Killzone 3 respecto a la jugabilidad, me ha gustado bastante. Yo creía que iba a estar peor, pero bueno, me ha convencido, pero no del todo. El otro shooter que sacan para esta primavera, que es el Crysis 2, que también es rollo futurista y todas estas cosas, me convence un poco más. No sé, qué tiene una puntilla que no sé cómo decirlo, pero me gusta más respecto a la racha baja, el tipo de jugabilidad, todas las cosas que tiene y todo, me gusta más. Pero bueno, ya veré si me compro uno u otro. Esperaré hasta el 23. Sí, por ahí creo que sean de marzo el Crisis 2, para decirme entre cuál me compro y cuál no. Ya que no voy a comprar el Killzone 3 y luego descargarlo, que no me guste eso. Espero a probar si saca una demo de Crisis 2 o algo, que no sé si sacarán, pero bueno, o lo alquilaré en el game o cualquier cosa. Pero bueno. Luego, esta tarde, bueno, ya lo estoy subiendo, colocaré un gameplay del que hice ayer en la beta del, sí, del Killzone 3, ¿no? Es una partida bastante mala, ya que Isa era un light commentary y tampoco es que nunca he jugado ninguna saga del Cal, ningún anterior Killzone. No he jugado ni al 2, ni al 3, ni a ninguno. Perdón por el 3 que me he confundido, pero bueno. Así se me dio un poco mal, ya que no estoy acostumbrado a apuntar con R3, pero luego me di cuenta que se podía cambiar, pero en ese momento ya no quería jugar a probar, no quería ir toquetear el menú, no sé cuánto y eso. Así que me fue un poco mal la partida, ya que apretando R3 todo el rato, pues, para apuntar y luego hacer el ataque melee y eso, pues no me apañé, ya que el L1 R3 pues me confundía bastante, pero bueno. Es lo que tiene no conocerse un juego, pero luego ya te lo vas conociendo y ya, pues bueno. La partida, para ver si mi primera vez no fue del todo malo, aunque creo que quedé en negativo. Y eso. Pero bueno. Respecto a lo que no me gusta del Crimson 3, la entrada de los era. No tiene muchos retrocesos y da mucho paridad, pero hay que ir disparando rafa, pim pam, pim pam. Pero bueno. Eso sí, se acostumbran al juego y eso. Así que ya veré cuál me compro, porque yo no sé cuál comprarme. Así que no sé. Pues bueno. Esto ha sido todo mi análisis que he hecho del Killzone 3, sé que no ha sido mucho, pero bueno, mañana colgaré un análisis más en profundidad, con detalle, armas, etcétera, cuando esté tarde probé un poco más el juego y eso, ya que esta semana con los exámenes y eso no tenía mucho tiempo, así que ya mañana veréis, o pasado, durante este fin de no sé qué día, colgaré un análisis más en profundidad y eso. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal y ya sabéis. Hasta el próximo video, chavales.